sunshine go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. He don't know what he's asking. When he tells me I better get in line, I can't hear what no es este tipo. He's saying. When I grow up, I'm gonna make it mine. These ain't dues I've been paying. Locura en el exterior. How much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, go away today. I don't feel much like dancing. No puedo creer que hayas muerto. Zelda, hora de irse. ¡Vete al infierno, idiota! Te habla a ti. Buena suerte, Tommy. Adiós, JJ. No te vayas, Tommy. ¡Te quiero! Otra vez, te hablan a ti. Hey, Tommy. No te olvides de Christy. ¡Oye! ¡Hey, oye! ¡Ya basta! Liberado. Y bueno, hasta aquí llego. No me iré si tú no te vas. Prisión Federal de Los Ángeles. Hola, viejo. ¿Dónde está mi estúpido hermano? ¿Se le hizo tarde para recogerte? Este tipo llega tarde a todo, absolutamente a todo. Solo hizo una cosa a tiempo en toda su vida: irse con el auto que teníamos para escapar. Mi hermana no es así. Ella es una santa. Me sorprende que no esté aquí ya. Es una de esas, ¿eh? Mi hermano siempre llega tarde. Este tipo llegaría tarde a su propio funeral. En serio, siempre tarde. Oh, ahí está. ¡Hey, Chuch! The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, come on back another day. I promise you I'll be singing. This old world, she's gonna turn around. Brand new bells will be ringing. Hola. ¿Sabes cuánto tiempo estuve esperando? Tommy, estaba horrible. Sí, es horrible esperar 2 horas y media bajo el sol. Me detuvieron, ¿de acuerdo? Me detuve en una gasolinera solo para ir al baño. Y tenían un arma. ¿Eso acaba de pasar? Pensé que iban a matarme. Perdón por llegar tarde. Wow, ¿estás bien? No quiero hablar de eso. Estoy muy contenta de verte. Sí, yo también. Es bueno estar afuera. ¡Imbécil! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Compartiendo auto. Muy bien, mira, no me retuvieron, ¿de acuerdo? No me paré en una gasolinera para ir al baño. Estaba en el partido de fútbol de Cooper. ¿Fútbol? Bueno, ¿cómo le fue? Quiero decir, ¿cómo jugó? Ya sabes, tienen a Cooper en la central y él lo que quiere es ser lateral. Y entonces Emily Jannison llevó esos pastelitos bajos en grasa, todos nos empezamos a reír y perdí la noción del tiempo, tú sabes. Sí, sé cómo es eso. Algo así como esperar 3 largas horas fuera de una prisión. Eres mi hermano, te amo, así que mentí. Solo quiero que todos sean felices.
¿Quieres un salvavidas? Tengo uno rojo para ti. Escucha, Vic, solo quiero ir a casa, tomar una ducha caliente y hacer algo para aliviar la enorme cantidad de estrés y tensión que siento, ¿de acuerdo? ¿Es mucho pedir? ¿Y qué tal un tic-tac? Y eso no ayuda mucho, Vic. ¡Vic! ¡Maldición, Vic! ¿Qué? Bienvenido a casa. Ed va a estar aquí. Bueno, es mi esposo y esta es su casa. No, quiero decir, ¿está de acuerdo con que me quede aquí? Por supuesto, ¿por qué lo preguntas? Porque me odia Vic. ¿Qué es lo que mamá siempre decía? El odio es para Hitler. Ahora vamos, te quedarás con nosotros hasta que te recuperes. Vamos, la abuela casi estalla. Le emociona que por fin haya salido, ¿eh? Bueno. ¿Bueno? ¿Bueno? Oye, Vic. ¿Bueno qué? Tom, nunca le dijimos exactamente que estabas en prisión. Su corazón nos daba mucho miedo. Solo de su corazón. Entonces, ¿dónde estuve estos 3 años? Bienvenido de vuelta de Francia. Bonjour, Tom. Hola, Ed. Te extrañé. Hola, Coop. Me alegro de verte. ¿Alex? ¿Cooper? ¿Alex? ¿No tienen algo que decirle a su tío? Bonjour, tío Tommy. Bonjour, tío Tommy. Gracias, qué amables. Bienvenido a la maison. Bienvenido a la mansión. De acuerdo. ¿Qué le pasa a los niños? Están un poco nerviosos, Tom. Nunca han estado con alguien que haya ido a Francia. Sí, nuestro Tommy es muy internacional. Notre Tom. Es un bon vivant, ¿saben? No. La abuela ha estado tomando clases de francés en CD. Por 3 años. Por 3 años. Tout posé yo. Todo para este día. No usa audífonos, así que yo también aprendí. Tu francés es muy bueno. Où sont tes valises? ¿Qué? ¿Quieres saber en dónde están tus maletas? Ah, sí, Tom. Debes haber traído algo más que solo esa cajita de Francia. Francia. Estábamos viendo Gigi y elegí Francia. Su corazón. No podía alterarla. Altera a alguien más de vez en cuando. Me llevaré tu auto. Comeremos pastel de carne. A las 6:30. No quiero esperar mucho para cenar. Volverá pronto. Sea amable. Bien, bien, bien. Deja eso. Tommy y Christy. ¿Dónde diablos está? Quiero comer. Este tren necesita energía para darle duro. Seguramente fue a ese puente de ferrocarril abandonado al que él y Christy solían ir. ¿Ha preguntado por ella? No. Y espero que no lo haga. ¿Sabes? El que vaya ahí tal vez lo haga sentir mejor. Me alegra que muchos de sus lugares favoritos no hayan cambiado tanto. Bueno, ese sí. Ese puente está en uso desde la temporada pasada. ¿Puedo ir a la casa de Justin después de cenar? ¿Y la tarea? Ya hice la de matemáticas. Solo me falta la de ciencias. Puedo hacerla después. Alex, menos pan y más carne, por favor. Mamá, ¿sabes qué? No me gusta. Genial. Lo guardaré para después. Eso es raro. ¿Eh? Tommy está descompensado. Permíteme. Y...
Verá, niños, mucha gente que pasa un año más en Francia se vuelve muy protectora con su comida. Y a menudo la envuelven y la llevan a sus... Habitaciones. Habitaciones. Tú come como quieras y donde quieras. No, ¿sabes qué? ¿Por qué no me la como aquí? ¿Tienes razón? ¿Qué estoy esperando? Hablando de Francia, Tom, ¿crees que vas a regresar pronto? ¿Qué quieres decir? Bueno, es que, estadísticamente hablando, la gente que va a Francia y luego sale de Francia, termina de regreso en Francia. ¿Esperamos a alguien? Tú quédate. Yo voy. Está bien. Iré a echar un vistazo. Discúlpeme un momento. Lárgate de aquí, ya vuelvo. Ruidoso, engreído. Agarra tu auto ruidoso y escandaloso y lárgate de mi casa. ¡Aléjate de él! Tan hermosa como siempre, Vicky. ¡Aléjate de mi hermano, gusano asqueroso! Te crees muy grande y muy malo, ¿verdad? ¡Pues no lo eres! ¡Sal, déjame mostrarte! Más eso vale es que lo te largues antes de que te arrepientas. ¿Y tu pequeño y calvo marido? ¡Lárgate de aquí antes de que haga pedazos tu auto! ¡Tommy! ¡Lárgate de mi calle! El pequeño proyecto de la abuela. Escucha, Vicky. Era Grey con quien hablabas, ¿verdad? Rocí aromatizante aquí, ¿te gusta? Vicky, ¿puedo encargarme de Grey? No lo quiero cerca de esta casa y no lo quiero cerca de ti. Estoy afuera, estoy feliz, no voy a hacer nada estúpido. No quiero volver a perderte. No volverás a perderme, lo prometo. Sí, seguramente estás cansado. Buenas noches. Buenas noches. Sería mucho más fácil si estuvieras aquí. ¿Christy? Sí, la extraño mucho. Lo sé, cariño. Fue algo horrible y algo trágico. Pero este es un capítulo nuevo. Escucha, probablemente no salga el tema, pero deberías saber que mientras estabas en Francia como un artista residente en el Louvre, te comprometiste. Bien por mí. Con una hermosa joven parisina llamada Simone, que no puede estar contigo porque está entrenando para ser astronauta con el programa espacial francés. Bien por ella. Mamá y papá la habrían adorado. Es decir, si estuvieran vivos y ella fuera real. Buenas noches. Oye, niño. ¿Sí? El departamento de libertad condicional. Al final del pasillo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentirías si te hiciera una pregunta así? Bien, yo no hice nada. Ups. ¿La orina de quién creen que es? Thomas Zelda. Fue un gusto hablar contigo. Perdona que te mire así, pero no eres lo que imaginaba al escuchar la palabra agente de libertad condicional. Bueno, ni siquiera empieces con eso, porque te moleré las pelotas y te las devolveré en un salero. Así está mejor.
Hola, mamá. Hola, hijo. Espérame abajo en la cafetería. Sí, mamá. Thomas Zelda. Muy bien, veamos. Una lista impresionante de delitos, un par de robos de autos, una suspensión y luego las grandes vacaciones, 36 meses en la Casa Grande por fraude interestatal y piratería. Sí, yo renuncié a frutas y verduras frescas durante 3 años para que la gente en China pudiera disfrutar de Lars y la chica real. Quiero llevar a mi hijo a casa, así que déjame ir al grano. Haz lo que te diga, nos vemos una vez a la semana, no te metas en problemas y listo. No me meteré donde no me digas. Ve a Victory 1222 y habla con el señor Heisman. Te conseguí un trabajo. No necesito un trabajo. Mi padre tenía un negocio de pintura industrial y quiero volver a ponerlo en marcha. Y yo quiero ser bailarina. Vete. Escucha, probablemente has oído esto 1,000,000 de veces, pero yo no soy como los otros sujetos que vienen aquí. Estoy 100% comprometido a cambiar mi vida. Y sé cómo hacerlo. Tengo todos sus viejos contactos. Y empezaré como él, pintando casas. Déjame ser tu mayor historia de éxito. Puedo hacerlo. Oh, bienvenido a Hamburguesas el Pirata, compañerito. Tienes que captar toda la esencia pirata. Tienes que imprimir el ar. Ar. Bien. Ar. Sí. Vas a empezar en la parte de atrás. Así que déjame tomar este chaleco. Hamburguesas el Pirata. Paso 1. Poner las papas congeladas en la canasta. Pero no puedes, repito, no puedes bajar las cestas al aceite hasta que se encienda la luz verde. ¿Y luego qué? Eso es todo. Le está enseñando a freír el primer día. ¿Quieres intentarlo? ¿Puedo? Este tipo se va a quemar. Justo como te quemaste. ¿Sí? Sí. La luz no se pone más verde, marinero. Sí, échalo en la freidora. Mira las burbujas. Mira, una lechuga. Se dirige hacia ti. No todos aprenden esto tan rápido. Oh, ¿ahora eres lanzador de las grandes ligas? Sí, lánzame esa lechuga. Lo harás muy bien. No empieces, ni lo pienses. ¿Dónde diablos está? Quiero comer. Es su primer día en el trabajo. Tal vez tuvo que trabajar hasta tarde. Sí, tal vez tuvo una reunión muy importante sobre la máquina de malteadas. Cambié los pañales de tu hermana durante 11 meses después del accidente. ¿Me quejé alguna vez? No seas tan duro con él. Está bien. Vamos a esperar. Muy bien. Me encanta cómo se te ve esa blusa. Línea 29, Encino. Claro que mi hermana nunca fue a Francia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? Creo que dijiste algo. No, solo que me gustan esos pantalones. ¡Cállate! ¡No saldrás herido! ¡Vamos! ¿Qué diablos? ¡Mi rodilla! ¿A dónde me llevan? ¡Suéltenme! ¿A dónde vamos? Sigue moviéndote y cállate. ¡Vamos! ¡Quítame esta cosa de la cabeza! ¡Tranquilo! ¡Solo quítame esto! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Por Dios, Gray! ¿Te sorprendiste? ¿Verdad que sí?
Casi me hago unos calzones. Pues tráigale unos limpios. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa, inservible. Gracias, viejo. Parece que te está yendo bien. Sí, deberías ir a la oficina, vamos. Vaya, vaya. Cuando mando a volar una chica, le doy uno de estos autos. Es su premio de consolación. J-Fam. Voy a adivinar. Tengo hambre. ¿Esta es la oficina? ¿Ah? Exagerada, como tú. No es exagerada, es lo normal. ¿Qué se te antoja? ¿Filete, langosta, caviar? Oh, sí, ella es Cindy. Me gusta tu cabello. Gracias. No debería estar aquí, Gray. Sabía que dirías eso, por eso tuve que secuestrarte. Hola, Tom. Relájate y disfruta por un par de horas, ¿sí? Además, si te vas, tendré que matarte. ¿Sabes qué? Tengo unos minutos, tal vez tome una de esas. Lo sabía, Mitch. Mitch, te lo dije, trae una salchicha, ¿sí? Y que se lleve a Cindy para que se la coma mañana. Nos has hecho falta, amigo, nos has hecho mucha falta. Te ha ido muy bien. Hay 6 millones de ojos en China, tienen que ver algo. Oh, diablos. Yo, voy a refrescarme. ¿Quieres venir? Será mejor que aprendas a recoger el jabón con los pies, perra. Bienvenido de vuelta. No lo creo. Nunca fai. Tú te catacay, Enko. Ah, lo siento. Estos chinos de San Francisco me están haciendo ganar mucho, pero son un dolor de cabeza. En serio lo son. Gracias, nena. ¿Sabes? No hay domingo que no esté en la iglesia prendiendo velas y agradeciendo a Dios que no me delataste. En otras palabras, gracias, Tommy. Un brindis. Brindo por ti, te doy las gracias y quiero que regreses. No importa lo que diga la loca de tu hermana, te cuidaré muy bien. Salud. Salud. ¿Acaso estás loco? ¡Cielos, Vic! ¿Estás en casa un día y vuelves con esa gente? Ven conmigo. Me asustaste demasiado, sentada ahí en la oscuridad. ¡Qué bueno! ¿Por qué estás tan enojada? Soy un hombre adulto. Escucha, es tu vida y sí, puedes arruinarla mi vida. Si quieres. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, me vas a encerrar en la cochera? La camioneta de papá. Su primera camioneta. Iba a esperar hasta que estuviera encerrada, pero no creo que haya tiempo. Cielos, Vic. Esta cosa se ve como nueva. No pierdas esto de vista, Tommy. No te dejes seducir por Gray. Puedes tomar la vieja compañía de papá y hacerla crecer de nuevo. ¡Tú puedes hacerlo! No puedo creer que hayas hecho esto. No sé qué decir. Gracias. Gracias por todo. Desearía que Christy estuviera aquí para ver todo esto. Si pudiera traerla de vuelta, lo haría, ¿de acuerdo? Así podrías tenerlo todo. Christy hubiera querido que lo hicieras. Ella hubiera querido que lo hicieras. Siento lo de esta noche. Lo sé. Interior nuevo. Llantas nuevas. Todo es nuevo. Se ve genial. Edgar. Aplástala. Aplástala. No la untes. ¿Ahora eres un experto? Incluso un idiota distingue entre aplastar y untar. Entonces, ¿por qué no pongo pequeñas porciones? Eso. Es algo pequeño. Odio este trabajo. Oye, es mejor que estar en prisión. ¿Son exconvictos en serio? Nunca lo hubiera imaginado. Buen trabajo con los panes de arrecife, Tom. Gran toque. Gracias, capitán. Hay un pequeño desorden en la cubierta de popa. El baño. Un almuerzo por la borda. Alguien vomitó. Necesito que limpies. ¿Puedo tomar su orden? Una hamburguesa bucanero, patas fragata y una malteada de vainilla. A la orden, compañera. Vamos, marinero Tom, limpia la cubierta. ¿Marinero? La cubierta de popa está allá y no huele nada. Un momento. Marinero, cuando doy una orden, espero toda tu atención. Christy.
¡Christy! ¡Oye, Christy! No está muerta. ¡No está muerta! Feliz, infeliz. Mataré a mi hermana. El doctor dice que no te preocupes. El relleno pasará a través de su sistema. Me dijiste que estaba muerta. Hey, ¿qué está pasando? Todo está bien, amigos. No es un pirata de verdad. Es mi hermano. Ven por acá. Me dijiste que su auto explotó. ¡Explotó! Necesito la habitación, Denise. Bueno, el señor Ballander está... ¡Denise! Necesita la habitación. ¿Recuerdas a mi hermano? Uh-huh. Hola, señor Ballendorf, ¿cómo está usted? Muy bien, voy a decirte algo, pero realmente necesito que te calmes primero. Bien, estoy calmado. En primer lugar, te amo más que a nada en el mundo entero. Eres mi hermano y nunca quiero verte lastimado. Esto es muy difícil para mí. Venga. Quiero empezar diciendo que nunca me agradó Christy y nunca creí que fuera buena para ti. 6 meses después de que entraste, te dejó. Claro que no. Te dejó, Tommy. Quería acostarse con otros. Es basura. Quería ir a decirte que se había acabado y no la dejé. ¿Por qué no? Sabía lo difícil que era para ti estar en prisión. No quería que lo hiciera más difícil. Esto no está pasando. Sí, sí está pasando. No, no está pasando. Tengo cartas que ella escribió. Me escribió muchas cartas. Esa fui yo. Disculpa. Lo hice porque te amo, Tommy. No quería verte sufrir más. ¿Y las cosas sexuales? Sí, eso fue un poco asqueroso. Estás molesto, ¿verdad? ¿Por qué me dijiste que había muerto? Bueno, Fritz renunció y empecé a trabajar para Ed. Los chicos se tomaron en serio lo de fútbol. Fue el año que pusimos la terraza, ¿te acuerdas? Y entonces ya no podía más con lo de las cartas. Entonces la maté. Sí. Deberías apagar el tanque de oxígeno. Marinero Tom, devuelve el auto ahora mismo o caminarás por la plancha. Eso significa que estarás despedido. Capitán. ¿Quién es? Soy yo, Tommy. Ay, Dios mío. Acabo de comer en el pirata. Lo sé, trabajo ahí, es parte de la libertad condicional. Escucha, sé que seguiste adelante, sé que te enamoraste de otra persona, pero... Dios mío, no puedo creer que esté pasando. Lo sé, yo solo lo que quería hacer es decirte... Sí. ¿Otra vez? Creí que estabas muerta. ¿En serio? Pensé que me estaba moviendo bastante bien. No, Vicky me dijo que estabas muerta. ¿Qué? Sí, pensó que eso me protegería mientras estuviera en prisión. Eso es lo más.
Sabes que nunca le agradé. En mi cabeza hice un millón de planes para nosotros. Tommy... No, matrimonio, hijos, tener mi propio negocio de pintura. Sí, despacio, despacio, despacio. No, tienes que escuchar esto. Nunca dejé de amarte, aunque mi hermana me dijo que habías muerto. Y quiero empezar de nuevo. Sé que tenemos que empezar despacio. ¡Chris! Mierda. ¿Quién es? Frank. ¡Christy! ¿Quién es Frank? Frank. Frank es mi novio. Métete al baño. Métete al... ¿Christy? Hola, amor. Hola, cariño. ¿Qué haces aquí? Iba camino al trabajo y me puse caliente, así que pensé pasar y daros cariño. Qué tierno. ¿Por qué no contestabas? ¿Sabes que me pongo nervioso cuando no contestas? Estaba por meterme en la ducha. Seguramente no te oí por el sonido del agua. Este edificio. ¿Por qué no vas a prepararnos un café? Estaré contigo en 5 minutos. De acuerdo. Tommy, estoy confundida. ¿Tú estás confundida? ¡Quiero mirar! ¡Ah, por Dios! Sabes que me gusta eso. Estaré contigo en 1 minuto. Bien. Vete, 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 por la ventana. Por la ventana. ¿Por la ventana? Dijo que mataría a cualquiera con el que me atrapara. ¡Vete! ¡Tommy! ¿Qué es esto? Eso. Es una pequeña sorpresa que tengo para Maui. Muy bien. Creí que te tocaba lunes a las 4. ¿Quién eres, el Rainman? Es una película sobre un loco que recuerda cosas. Olvídalo. ¿Has matado a alguien? Lo estoy considerando. Eres gracioso. Anoté la carrera ganadora. Me dieron la pelota ganadora. ¿De qué es eso, de hockey? Béisbol. En realidad no puedo hablar contigo. Él no me habló a mí. Yo estaba hablando con él. Adentro. Si no salgo en 1 hora, llama a la policía. De acuerdo. Oh, error mío. Tú eres la policía. Oficial de libertad condicional, Papadopoulos. ¿Un día y medio y te despidieron? ¿Qué demonios te pasa? Metí la pata, pero tengo mis razones. Ustedes siempre tienen razones. En primer lugar, yo no soy como esos tipos. Así que, por favor, deja de tratarme como a uno. Y segundo... No me hables de esos tipos. Hice una carrera sobre esos tipos. Me casé con uno de esos tipos. Entonces, ¿estás familiarizada con esos tipos? Pasé la mayor parte del día rogándole al capitán de hamburguesas, el pirata, que te diera una segunda oportunidad. Dios, ¿cómo te lo agradezco? Lo sé. Quieres poner en marcha el negocio de tu padre. No es el momento de intentar iniciar una carrera. ¿Quieres volver a prisión? No. ¿Quieres volver a hamburguesas el pirata? No. Bueno, digamos que esas son tus únicas opciones. ¿Qué estás haciendo? Voy a freír las papas Fragata. Las papas Fragata se fríen a 350. No, las compañeritos se fríen a 350 igual que el pan doblón. El pan doblón ni siquiera se fríe. Se hornea, narizotas. Oh, eso hiere mis sentimientos. Miren a este hijo bastardo de un carterista fracasado y una prostituta. ¿Esto es todo para ustedes? ¿El gran debate de la patata? ¿No tiene ningún sueño, digo, algo que quieran hacer con sus vidas? Pues sí. Ya sabes, vivir una buena vida. No más cárcel. O quizás formar una familia, una mierda así. Me gusta mucho bailar. Quiero... Ya sabes, soy buena en eso. Marinero Tom, una entrega. Y mantén el rumbo, marinero. Y no rebases los 30 nudos, marinero. Ah, sí, sí. Thank you.
Contesta, Christy, contesta. ¿Hola? Hey, soy yo, Tommy. Necesito verte. Tommy, lo de ayer fue un error. ¿De qué estás hablando? Lo siento, Tommy, estoy muy confundida y no puedo hablar. Tengo que ir a casa de mis padres. Espera, Christy, Christy. Lo siento. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Vivo aquí. Pero eres Papadopoulos y dice que es para Franklin en el 413. Ethan, ven aquí. Es el apellido de su padre. Hizo eso para traerte aquí. Y por eso me preguntó dónde estabas trabajando. Bueno, menos mal no trabajo para una agencia de autos. Espera aquí. Ethan, ven aquí ahora. Voy a contar hasta 5, jovencito. 1, 2. ¿Y ese sombrero? 3. ¿Crees que te quedaría mejor? Adelante. 4. Ah, sí, mucho mejor. ¿Recuerdas lo que significa la palabra consecuencias? Sí. Oh, entraste. Sí, necesito que pagues. ¿Cuánto te debo? Te diré algo. Yo invito el motín de Brownie y entonces restan 13. Esto saldrá de tu dinero. ¿Por qué? Tengo que comer. Ethan, ¿de dónde sacó el sombrero? Vaya, no lo sé. ¿Cómo lo consiguió? Perdón por las molestias. No es ninguna molestia. Hay suficiente para todos. Termina de empacar. No quiero pasar el fin de semana en un apestoso desierto. La abuela huele a maíz. La mía también. No me ayudes. Solo decía. Empaca. Bueno, te veré el lunes. Claro. A este departamento le vendría bien una pintada. Bueno, hablaré con mi decorador. ¿Mi cuarto puede ser azul? ¡Empaca! Solo digo que si mi negocio de pintura estuviera en marcha... Ajá. Buenas noches, señor Zelda. Nos vemos el lunes. Espera. No te lo tomes a mal, porque pareces un buen tipo. Sí. Te agradecería mucho que no ilusionaras a mi hijo. Está buscando algo y no quiero que lo encuentre en ti. Nos vemos el lunes.
Contesta, contesta. Contesta. Gracias. Yo abro. Hola. Vengo a ver a Christy. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es fantástico! ¿Por qué la fiesta? Es una despedida de soltera, ¿no te dijeron? No. ¡Oh! ¡Esto le va a encantar! ¡Christy! ¡Llegó tu pirata! ¡Oh, Dios mío! ¿Necesitas música o tú traes la tuya? ¿Quién sabía que venían así? Dijiste novio, nunca dijiste prometido. No quería lastimarte. Quisiera que alguien me lastimara, que me dijera la maldita verdad. Lo siento. No puedes casarte con él, ¿qué hay de nosotros? Lo nuestro fue hace mucho tiempo. Lo nuestro fue anoche. Es que salió de la nada, mi cabeza daba vueltas y... Amo a Frank. ¿Quién diablos es Frank? Frank Fravecini. El genio de las pantallas. Es un gran tipo. O es un poco inseguro a veces, pero él me ama. Yo te amo. Y yo a ti. Supongo que una parte de mí siempre te amará. Pero Tommy, tú estuviste en la cárcel por 3 años. Mira esto, mira esto. Cuando tú no estabas, Frank estaba construyendo un negocio. Iba a ser el vendedor número 4 de Mitsubishi en el Valle Norte. No es para tanto. Yo tengo un negocio de pintura. Podría ser el más grande del planeta. Ese no es el punto. Te vas a casar por dinero. Por estabilidad. Para el futuro. Quiero tener un hijo. Esto es muy difícil. Si las cosas fueran diferentes, probablemente me casaría contigo. Sí. Sí. Tengo que volver adentro. Espera un segundo, espera, espera. Solo necesito una oportunidad para volver a enderezar mi vida. Puedo ser el hombre que necesitas. Creo que ya tengo al hombre que necesito. Tommy, espera, espera un segundo. Quiero que me prometas algo. Prométeme que si alguna vez, en serio, cuando sea, necesitas una televisión, DVD o cualquier otro aparato electrónico de gama alta, nos llamarás. Eso no se puede superar, lo que significa que estará viendo su flamante televisión nueva esa misma noche. ¿Qué? ¿Esa misma noche? Así es, porque cuando le compra a Frank, yo mismo entregaré su nueva pantalla gigante. No me voy a rendir. Pasé demasiado tiempo pensando en Christy como para rendirme ahora. ¿Crees que estoy loco por estar tan aferrado a ella, no? No, creo que eres un romántico y que te aferras a un sueño. Aunque la realidad es que Christy es una zorra barata y tú te mereces algo mejor. Toma, cómete la última galleta. Muy bien. Eso fue un poco grosero. Simplemente no entiendo qué haces con ella. Tú deberías estar con alguien agradable. Ella solo quiere a alguien que la mantenga. Eso no tiene nada de malo. Wow. Solo necesito algo de tiempo para poner mi juego en marcha, ¿sabes? Siento que estoy muy atrasado. ¿Empapado? No, atrasado. ¿Entonces no hay posibilidad de que vuelva antes? No, estaré en el desierto hasta el domingo. Casi lo tengo. Ya casi. ¿Qué? Se pregunta por qué tu aliento huele a burro. Lo tengo. Mi juventud no fue un desperdicio total. Muy bien, vamos, entren. Veamos, de acuerdo. Van a necesitar trabajo esas paredes. Sí, así es. Bien, 2 capas de pintura lisa en las paredes y los arreglos con pintura brillante. Tenemos trabajo que hacer, chicos. Comencemos. Vamos. Cuidado con las piezas de cerámica.
Cuidado. Bien. Chicos, cuidado con esos candelabros. ¿Candelabros? Yo no vi ningún candelabro. Oye, ¿sabes cómo usar esto? Sí. Bien, voy a bajar por la base de la pintura. Sí. ¿No te molesta si miro un momento? Puedes mirar. Bien, muy bien. ¡Tiraste la pintura! Parece que necesitas un poco de activador. Devuélvelo. Devuélvelo. Gracias por incluirnos en esto, Tommy. Ustedes me hicieron el favor y no lo olvidaré. Es mejor que ser un maldito pirata. Algún día te pagaré esto, Tom, con algo grande. ¿Cómo qué? No tengo idea. Se me acaba de ocurrir. ¡Oh, Dios mío! Nos pintaron. ¿Quieres saber un secreto? Claro. Perdí mi virginidad en esta camioneta. Dios mío, qué extraño. Yo también. Ah, y se pone más raro. También nuestra mamá. Sí, se puso más raro. Ángela. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Estás loco? Solo quería que supieras lo bueno que soy. ¿En qué? Eso fue allanamiento de morada. Podría hacer que te arresten. Me encanta mi cuarto azul. Está bien, vuelve al auto. ¿Y si vuelves a hacer esto, haré que te arresten? ¿Tu oficial de libertad condicional? Sí. ¿Te metiste a su apartamento? Sí. Astuto. Oye, vamos, súbete. Creo que se refiere a mí. Tommy, tú manejas. ¿No? Sí, es hermoso. Vamos, acelera, acelera, no tengas miedo. Sí, sí, sí. Vamos, si ves un policía, solo acelera. Estaremos en México antes de que encienda la sirena. Esto no es un carrito de golf. ¡Maneja! Estoy en libertad condicional. Perdóname si estoy nervioso por correr a 125 en una de 25. Dios, esta cosa es buena. Corre bien, ¿no? Se siente bien, ¿no? Sí. ¿Y te gusta el auto, no? Amo este auto. ¿Lo quieres? No me hagas esto, Gray. Tommy, quiero que regreses. Necesito que vuelvas. Necesito a alguien en quien confiar para subir esto de nivel. Acabo de salir de prisión. ¿Y cómo va el asunto? ¿Te diviertes? ¿Tienes dinero? Un gran futuro, ¿no? Bueno, nadie ha ido a prisión por pintar una casa. ¡No vas a regresar! Ya no se trata de latas, películas y cintas de video, Tommy. Transmitimos el máster por internet hasta China. Nadie se ensucia las manos. Tommy, pude haber sido yo quien agarraron. Pero fuiste tú. Te debo una. Déjame darte esto. Son 12 millones. La mitad es tuya. 6 para ti, 6 para mí.
Hazme un favor, deja de pedírmelo. Lamento llegar tarde. ¿Estás saliendo con otro exconvicto? ¿Se acabó lo nuestro o qué? Pasé por mi casa para ver cómo estaba Ethan. Pasó mala noche con un dolor de oídos. ¿Está bien el niño? No es que me interese especialmente tu hijo o su oído, digo. No, mi hijo está bien. Gracias. Bien. De verdad que tenemos que avanzar en esto. Voy tarde a la oficina. Es mi trabajo quitar los restos de cebolla de la freidora. Quiero dejarlos boquiabiertos. Bueno, solo me tomará un segundo. Lo que hiciste ayer fue muy estúpido. En retrospectiva, tal vez. En verdad me hiciste enojar. Pero sé qué es lo que intentabas hacer. No lo hace menos estúpido. Solo más comprensible. Eres un buen pintor. Gracias. ¿Qué cambió? ¿A qué te refieres? ¿Por qué cambiaste de actitud? No lo sé. Una pequeña voz decía una y otra vez, no te enojes, no te enojes. ¿Tu hijo? Sí. Hablé con un juez que conozco que trabaja mucho con ex convictos. Dijo que necesitaba pintar algo y le hablé de ti. Llámalo. Vaya. Recuerda, nada cambia. No, yo... No, conserva tu trabajo y pinta en tu tiempo libre. No sé qué decir. Di que no lo arruinarás. No lo arruinaré. No lo arruinaré. Hola, habla Christy, ya sabes qué hacer. Christy, soy Tommy. Sabes que nunca me rindo. Conseguí mi primer trabajo como pintor. Estás comprometida, pero aún no te casas. Puede parecer una locura, pero vamos a solucionarlo de alguna manera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, cariño? Porque te quiero. ¿Escuchaste? Te quiero. Oye, Tommy, te ves muy alegre limpiando esa freidora. Es porque conseguí otro trabajo pintando. Oh, ¡se siente como si hubiera un cadáver aquí! Oh. Si supieras. ¡Oh, por Dios! ¡Mírala! ¡Tommy, ven a ver esto! Oh, viejo, me encantaría acostarme con ella. Oh, lo haría hasta que olvide su nombre. Se llama Christy. ¿Ella es Christy? Tal vez fuimos un poco groseros. Resolví todo esto y estoy tan emocionada que tuve que venir. Muy bien. Debo casarme con Frank. Solo debo hacerlo. Ya estoy metida en esto y hay una banda y nos vamos a Maui y lo amo. Pero también te amo. ¿Eh? Entonces esto es lo que haremos. Es un poco diferente, pero es la única manera. Voy a casarme con Frank. Pero tú y yo nos vamos a ver cada que podamos. ¿Qué? Escúchame. Él viaja y trabaja hasta tarde. Está en la armada del ejército. Lo sé. Está mal y somos católicos, pero creo que al final tendremos lo que queremos. No quiero hacer eso. Oh, vamos, cariño. Piénsalo. Te gustará. Dios, quiero hacerte el amor ahora mismo. En serio, quiero hacerte el amor. Pero tengo que ir a probar pasteles de la boda con Frank. Te amo. ¿Puedo tomar su orden, por favor? ¡Al diablo con ella! Y al diablo con Frank Frabocini también, por cierto. Se volvió loca. ¿Quién se casa planeando ser infiel? Bueno, ¿qué mujer? ¿Sabes qué deberías decirle? Dile que deje a Frank. ¡O que lo olvide! ¡Una entrega! Vaya, Tommy, tienes una chica muy atrevida. Me da miedo. ¿Qué estoy haciendo? Ahora tiene el ricachón y un buen diamante. Si fuera listo, si fuera inteligente, me alejaría. ¿Sabes qué?
No me importa lo que diga, aún no la supera. En serio quiero hacer algo por ese tipo. Algo grande. ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Cómo voy a saberlo? Es solo un gesto. Pobre tipo, ella está poniendo su vida de cabeza. ¿Crees que se acostaría conmigo? Oh, bien. Los convictos llegaron. Miren eso. Por Dios. Brown Chicky Brown Down. Debí ser juez. Bueno, ya has estado frente a muchos de ellos. Escuchen, chicos. Entremos, revisemos la situación. Sean amables y actúen como profesionales. Hay una revista dedicada a malos hoteles. ¿Cómo va todo, chicos? Hola, ¿todo bien? Hermosa casa, señor. Oh, sí, hermosa casa. Si tengo que defecar, me la llevaré a casa. ¿Ah, sí? Ya nos conocemos, ¿verdad? No lo creo. Edgar. Cubre eso y sigamos. Viejo, tengo hambre. Sí. Si seguimos a este ritmo, saldremos de aquí temprano en la tarde. Perfecto. Oh, por Dios. ¿Qué? ¿Una rata? No. Mi hermana. Miren lo que hizo. Zelda e hijo, pintores. Tomás Zelda. Zelda e hijos, pintores. Vaya, qué bien, Tommy. Eso es... ¿Dios hizo una con nuestros nombres? Probablemente en la comida de mañana. ¿Quién de ustedes es Tommy? Aquí estoy. Gracias. Hola. Buen trabajo. ¿Estás vigilándome? Un poco. Ethan tenía un partido cerca y pensé que no sería mala idea pasar a ver cómo ibas. Bueno, de hecho, todo va muy bien. Excelente. Es genial escuchar eso. ¿Dónde está el juez? En pequeños pedazos en el sótano. Me temo que tuvimos un pequeño desacuerdo por el precio y me exalté. Hola. ¿Qué tal? Anoté un triple. Debe ser emocionante para un jugador de básquetbol, los triples y todo eso. Si fueras a mi partido de béisbol, tal vez aprenderías algo. Bueno, nadie me invita, pero gracias. Ya sabes, soy un tipo ocupado. Cariño, ¿podrías darnos un Mamá. Segundo? Uno, dos, tres, eso cuatro. Es impresionante. Por curiosidad, ¿qué pasa cuando llegas a cinco? Bueno, no quieres saberlo. Bueno, no lo estaba ilusionando, solo quería saludar. No, lo sé, y te lo agradezco. Hago lo que puedo para ser desagradable, pero voy perdiendo la batalla. Oye, ¿quieres venir a su partido mañana? No quiero hacer nada que lo ilusione. No, está bien. Solo, ¿quieres venir al partido de béisbol? Dijiste que... No, solo respóndeme. Y te responderé, solo quiero saber... Sí, uno, dos... Sí, sería lindo. Gracias por invitarme. ¿Ves? Bien. ¿Volveré a trabajar? Bien. Sí, puedo hacerlo. Entonces, la idea es atraparla. Sí. ¡Buen trabajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buen trabajo en equipo, chicos! ¡Eso es una doble jugada! ¡Es una doble jugada! Bien, hagámoslo. Ah, mire, está presumiendo. No se porta así cuando no estás tú. ¡A jugar! Pero... ¡Vamos, Bulldogs! ¡Woo! ¡Qué bien! ¿Desde cuándo estás sola? ¿Podríamos solo hablar de béisbol? Claro. ¡Bulldogs! ¿Sabes? Siempre he estado sola.
El padre de Ethan se fue hace 9 años, así que desde entonces estoy sola. No, corrección. La noche que Ethan fue concebido, lo hicimos juntos. Pero desde entonces he estado sola. ¿Lo conociste en el trabajo? Béisbol, sí. No me gustan mucho los deportes de equipo. Probé las carreras de resistencia. Sobre todo con coches de otras personas. Sí, ¡a jugar! Bien. Bueno, el padre de Ethan era un estafador increíblemente sexy. Y realmente encantador. Me decía que era su ángel. Oye, no. Bueno, lo dijo tantas veces que lo creí y un día vació mi cuenta bancaria, se llevó mi auto y se fue. Así que yo tenía esta fantasía de que podía salvarlo. Qué idiota. No creo que seas idiota por preocuparte por alguien. No, me refería a él. Tenía esa imagen de él, pero no era real. Es increíble cómo nos convencemos a nosotros mismos. ¡Vamos, chicos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primer strike! ¡Vamos, Ethan! ¡Concéntrate! ¡Corre! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, Bulldog! ¿Hablo muy alto? Sí. Lo siento. Hola. 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 Estuvo fantástico lo de hoy, chico. Me está empezando a gustar el fútbol. Béisbol. Gracias por venir. Oye, fue muy divertido. Fue muy divertido. Gracias por invitarme. Oh, sí. ¿Te veré el lunes? Sí. Oye, espera. En el partido, cuando hablaba de mí, no suelo hacerlo muy bien a nivel personal. No lo he hecho en mucho tiempo. Escucha, no me debes una explicación. Solo hablemos de béisbol. No, quiero decirte algo. Este trabajo te hace duro, hace levantar tus barreras y te sintió bien ser menos dura hoy. Así que, gracias. ¡Hola! ¿Cómo estuvo tu día? Increíble. ¿Qué haces sentada aquí afuera? Oh, solo me relajo. Fue lindo que te invitara. Sí, lo fue. Me agrada esa Ángela. Sé que sí. ¿No entres? Acompáñame, ¿una cerveza? Sí, iré al baño primero. Oh, hacen las plantas. Los chicos lo hacen. Creo que la abuela también. Y después vienes a sentarte. Quédate aquí conmigo, es un día muy lindo. Hermanito. Bien. Bien, está bien. Solo voy a... ¿Hay alguna razón por la que no quieres que entre a la casa? No seas ridículo, ¿por qué no quisiera que entraras a la casa? Está arriba, te está buscando. Y no es la única. Lo siento. ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¡Ya voy! ¿De qué? ¿Qué está pasando? Nada. Está bien, solo se desmayó. ¿Se desmayó? Sí, parece que recibió malas noticias. ¿Vic? Cuando llegué a casa estaba hablando con la aerolínea francesa. Quería llevarnos a todos a París para ver el lanzamiento de Simón. ¿Tu prometida? ¿La astronauta francesa? Vic, sé quién carajo es Simone. Tranquilo. Por Dios, Tommy, estaba leyendo en voz alta los últimos 3 dígitos de tu tarjeta. Tuve que detenerla. Le dije que hubo un lanzamiento de práctica hoy y que todo el cohete explotó. ¿El combustible? ¿Los cables? Simón no sobrevivió. ¿Acaso están drogados? ¿No sobrevivió? ¡Ella no existía! Abuela. Abuela, soy yo. ¿Estás bien? Chicos, me encargaré de esto un minuto. Hola. Me dijeron que te desmayaste. ¿Estás bien? Oh, mi pobre Tommy. Lo siento tanto. Estaré bien. Fue una pérdida. Una tragedia.
traerá su cuerpo. Hay un cuerpo. Oh, Jesuita Tris. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Estoy muy triste. Manca, la dolor. Corazón, su corazón, el dolor. Por Dios, niño, ¿no aprendiste nada de francés? ¡Hermoso! ¡Carajo! Disculpe, ¿cómo dijo? Edgar. Disculpe, señora, pero casi me cago del susto. Señora Pierce, ya casi terminamos. Han hecho un trabajo increíble. Sí, se lo agradezco. Todos se lo agradecemos. ¿Qué dice si también remodela el piso de arriba? Nos encantaría hacerlo. Bien, claro. Muy bien. Terminaremos y le daré un estimado. Maravilloso, gracias. Sí. Sí. ¿Hola? Hola, Ángela. Soy yo, Tommy. ¿Es un mal momento? No. Hola. No, vamos de camino a una fiesta de cumpleaños. Ni siquiera me cae bien ese niño. ¿Qué pasa? Buenas noticias. La señora Pierce nos contrató para pintar el piso de arriba. Eso es genial. Bueno, solo quería que fueras la primera en saberlo. Adiós. ¡Oigan! Nada mal. Quiere que cambiemos el color. Tenemos que preparar las paredes, ir a comprar la base de la pintura. Oye, Tommy, gracias por meternos en esto. Un par de mendigos como nosotros con trabajos. Es mejor que trabajar en el taller de pintura en la prisión. Oye, de nada, viejo. Sí, nunca olvidaré esto, Tony. Algún día haré algo para pagártelo. Algo grande. Gracias, Edgar. Puedes empezar moviendo el tocador. No me tardo. Vamos. ¿Cómo que vamos? Ya voy. ¿Y qué es esa gran cosa? ¿Qué gran cosa? La gran cosa que harás por Tommy. ¿Cómo diablos lo sabré? ¿Puedes dejar de molestarme? ¿Qué vas a hacer? ¿Le mostrarás lo lindo que bailas? ¿Vas a bailar para él, Edgar? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tienes problemas con cada maldita cosa que hago? ¿Maldita? Maldita, sí, maldita. Vaya. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, estaba conduciendo a casa y sabía a qué hora salías. Y no te estoy acosando ni nada. Así que, como sea, lo calculé y supongo... Bien, creo que te estoy acosando. ¿Quieres entrar? No. No puedo, Ethan. Está dormido en el auto. Sí, sí, sí. Solo abre la ventana y cierra la puerta. No, solo vine a decirte algo y quería decirlo en persona. Y así que aquí estamos en persona y aquí está. Eres diferente. No sé qué tan diferente, pero lo eres. No, lo eres. Y sé que le agradas y eso es muy importante, pero... Nunca he visto problemas románticos con alguien como tú. Quiero decir... no quería... No, lo siento. No quería decir a alguien como tú porque no es que haya alguien como tú. Y ni siquiera sé si románticamente es la... palabra correcta. Justo ahora ni siquiera estoy segura de... Ni siquiera sé qué carajos estoy haciendo yo. Desearía que eso arreglara las cosas. Yo sigo. ¿Quieres venir a cenar mañana en la noche?
¿Estás segura de que quieres hacer esto? No. Estaré allí a las 8. Bien. No puedo trabajar esta noche. ¿Y por qué no? Porque tengo una cita. Querida, ¿me puedes traer ese jarabe tan bueno que me gusta en el café y le da tan buen sabor? Oh, gracias, querida. Es tan bueno en una noche fría. Es agosto. Está bien, es tu ayuda. Simplemente lo hace. Estoy molesta por Simón y lo que le pasó a Tommy. Es una tragedia absurda. Dos vidas destrozadas. Sí, vivir es fácil cuando eres así de lindo. ¿Cómo me veo? ¿Vas a salir? ¿Sí? Consejera de luto, abuela. Va a ver a su consejera de luto. Ah. Por mi dolor. ¡Hijo de perra! Me arriesgo por ti y así es como me pagas. Oye, ¿de qué hablas? No juegues conmigo. ¿Dónde está el anillo? ¿Qué anillo? El juez Pierce me acaba de llamar. El anillo de diamante de su mujer no está. Así que regrésalo. Yo no lo tomé. Excelente. Simplemente excelente. Créeme, esto no tiene nada que ver conmigo. Bien, solo devuélvelo, Tommy, esta noche o el juez llamará a la policía. Te creí un par de horas. Dios sabe por qué. No tengo nada que ver con esto. Yo no lo hice. Soy una idiota. Cancela todos los pedidos del pulpo con queso. No más. Ninguno. Oh, gracias a Dios que estás aquí. Tus dos amigos se fueron. ¿Qué? Abandonaron el barco. Ponte el uniforme. Claro que lo hicieron. ¡Espera! Arr. Bienvenida a la hamburguesa El Pirata. ¿Puedo tomar su pedido? Sí, papas fragata. Gran elección. Hola. Oye, Rick. Hola, Tommy. Es Tommy. Oye, Tommy, esperábamos tu llamada. Escucha, ¿recuerdas esa gran cosa que dijimos que haríamos por ti? Bueno, la cosa que Edgar dijo que haría por ti. Bueno, está todo listo, viejo. Tenemos... Dime dónde está el anillo. Espera. ¿Aún no lo sabes? Solo dime, ¿dónde está el anillo? Oh, esto te va a encantar. ¡Escucha! ¡Genial! ¡Vamos, vamos! Tenemos que ordenar con ellos. ¿Quién es Tommy? ¿Qué diablos está pasando? Lo siento, cariño. Es complicado. Puedo explicarlo. Por Dios, mira el tamaño de esa cosa. ¿Es él? No escuché nada. ¿Está aquí? ¿Está aquí?
¿Ese imbécil está aquí? ¿Es en serio? ¡Hijo de! ¡Hijo de perra! Oh. Christy. Tienes que devolverme ese anillo. ¡Oye! No, detente. No, yo lo amo. ¿Qué? Bueno, los amo a los dos. Sí, pero yo no te amo. En ese caso, solo amo a Frank. ¡Eso es todo! ¡Ven aquí! Paren. ¿Qué hay del anillo? Fue robado. No me importa. Es magnífico. ¡Suficiente! Oh. ¡Ven aquí! ¡No es! Escucha. Lo siento. No quería hacerlo. No iba a golpearla. Para ser honesto, Frank, no hay manera de que pudiera saber eso. Buen punto. Hielo. Dale un poco de hielo. Gracias. O una bolsa de verduras congeladas sería mejor. Intenta respirar. Respira. Solo respira. Mira, pon los chícharos en sus bolas. Bien, estoy muy confundida. No estás confundida. Amas a este tipo. Yo solo soy un problema de tu pasado. Frank, no tienes que preocuparte por mí. Voy a salir de sus vidas. Porque Christy está loca por ti. ¿Christy? Es cierto. Te amo, Frank, y solo a ti. Ahora lo sé. Cariño. Escuchen, puedo interrumpirlos, pero tengo que irme. Tommy. ¿Qué tal el fin de semana? No lo creo, pero gracias de todos modos. Ángela. Lo recuperé. Bien. Sí. Llamaré al juez. Buenas noches, Tom. Oye, espera. Por favor, no. Ha sido un día largo. No tuve nada que ver con esto. Tienes que saber eso. Bien. No fuiste tú. Tengo que irme. Espera. Contraté a esos idiotas. Eso es mi culpa, pero nada más. Hola. Ethan, vuelve a la cama. ¡Ahora! Bien. Lo arruiné. Lo siento. En verdad lo siento. Solo quiero que las cosas sean como iban a ser. No puedo. Pensé que podía... Quería, pero no puedo. ¿Por qué no? No puedo sentir nada por alguien como tú. Con lo del anillo, esos tipos. Siempre habrán problemas en tu vida y yo no necesito más. Es suficiente con los míos. Esto no está bien, Ángela. Por favor, Tommy. Si te importamos, déjanos en paz. Pensé que cuando alguien se disculpaba, tenías que perdonarlo. Bueno, esto es diferente. ¿Cómo? Dijo que lo sentía. Ya no va a volver, ¿verdad? Sí sabes que siempre te estoy molestando con tus tontas ideas y todas las grandes cosas que quieres hacer por ti. Sí, eso duele a veces. Bueno, esta vez tenías razón. Robar ese anillo fue lo más considerado que has hecho. Solo quiero que la gente sea feliz. Bueno, Christy y él serán muy felices. ¿Crees que nos inviten a la boda? Sin duda, seremos los padrinos. En serio, Edgar. Lo que hiciste por Tommy cambiará todo para él. Lo estaba devolviendo. ¿Quién robaría esta mierda? ¿Hola? ¿Hola?
Hola. Creo que necesito ayuda. Zelda. Muy bien, ¿se trata de un conflicto doméstico? Vámonos de aquí. Le voy a decir a mi agente de libertad condicional. Estoy jodido. No le dirás nada. Nunca pasó. ¿Sí? Sin registro, sin papeles, sin rastro. El sargento me debe una. ¿En serio? ¿En serio? Eres el mejor. Gracias. En serio, gracias. Y estoy dentro. ¿En serio? Sí, estoy dentro. Tommy, en cuanto la arregle, nos vamos a San Francisco. Quiero que conozcas a mis chinos, porque pronto serán tus chinos. Toma. Dios, Gray. Es un bono de entrada. Nos vemos. Qué bueno que regresas. ¿Qué carajos está haciendo él aquí? ¿En dónde estabas? Tengo que dormir. ¿Qué hacías con él? Escucha, tuve una noche horrible y solo quiero ir a la cama. Trabajas para él, ¿verdad? Estúpido pendejo. Terminarás en la cárcel otra Gracias vez. Gracias por tu opinión, pero sé lo que estoy haciendo. Si estás con él, no quiero que vuelvas a esta casa. Bien. Bien. Hola, soy Ethan Papadopoulos. Hola. ¿Tommy está en casa? No, Tommy no está. ¿Llegará pronto? No lo sé. No lo creo. ¿Tu mamá sabe que viniste hasta aquí? No, por favor no le digas. Solo quería hablar con Tommy. Muy bien. Le diré que viniste. ¿Puedes llegar a casa antes de que anochezca? Sí. Viaje un par de veces juntos y cuando los chinos te conozcan, harás el viaje tú solo. ¿A quién le llamas? Mi hermana. ¿Tu hermana? Vamos, eres un imbécil, sabes lo que llevo puesto. Tengo otra llamada.
Tommy, ¿en dónde estás? Hola, Vicky. Solo quería llamarte y quería decirte que estoy bien. Ven a casa. No puedo ir ahora mismo. Me voy de la ciudad unos días por negocios. Te llamaré cuando regrese. No puedes irte de la ciudad. Romperás la libertad condicional. ¡No lo hagas! Sé lo que estoy haciendo. Sí, solo... 484 Tango Lima. Tommy, ¿qué haces con este tipo? Oye, Vic, cuando regrese voy a... Hola, hermana. Habla Gray. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese maldito pelón de tu marido? ¿Cuál es tu problema? Vamos, ¿qué pasa? ¡Vamos! Tommy, cuando subimos al avión, me dan la gorra del capitán. No te rías, no te rías. Me hace sentir bien. Solo estoy jugando. Si quisiera la gorra del piloto, me la daría. Lo sabes, ¿verdad? ¡Por Dios! Oye, Vic, vuelve a casa. ¡Ethan está perdido! ¿Desde cuándo? ¿Quién carajos es Ethan? ¡Ángela me llamó después de ti! ¡Él no llegó a casa anoche! Tengo que irme. Tengo que encontrar a ese niño. Tommy, sube al avión. ¡Vamos! Fue a la casa ayer a buscarte. Tommy, esto no es una broma. Sube al avión o estás acabado. No vayas con él, Tommy. Escúchame. Tommy, no estoy jugando. Vete a casa. ¡Oh! Oye. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Pendejo. Ven. Vámonos aquí. Sí. Oye, Ángela, mira, sé que no quieres que esté aquí, pero solo vine a ayudar. ¿Qué puedo hacer para que lo encontremos? Hola. Encontraste al niño. Lo encontraste. Bueno, estaba preocupado, muy preocupado. ¿Dónde estuviste anoche? En Sizzler. ¿Te escapaste a un buffet? Espera, ¿nadie escapó? ¿No escapó y acaba de regresar? No. ¿No le llamaste a mi hermana diciendo que escapó? No. Me retuvieron. Te comprometiste. Si pudiera traerla de vuelta, te votó Tommy. Simón no sobrevivió. No podía soportar lo de las cartas, así que la maté. ¡Ethan desapareció! Mi hermana. Debería estar hospitalizada. Vicky me dijo que Ethan escapó para que volviera aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez come demasiada avena, ¿eh? Bueno, está loca. Y probablemente debería estar encerrada. Estaba preocupado. Me alegra que estés bien. Y debería irme. Lamento molestarte. Gracias. Si nos apuramos, puedo llegar al partido de fútbol de Cooper. Sabía que no te irías con Gray. ¿Quieres saber cómo lo supe? Porque eres un buen tipo. Te odio. Se te pasará. Tengo que volver allá arriba. Lo sabías, ¿cierto? Pregunta si quieren pastel de carne. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Escucha, sé que estás asustada, Ángela. Y
No soy el tipo que entró en prisión. Soy el hombre que salió. Un hombre malo no va a un partido de béisbol de la liga infantil. O se siente como me sentí cuando pensé que había pasado algo malo. No hay nada malo en cómo me siento por ti. Bueno, eres un buen hombre, Tom. Pero tal vez eso es lo que me da miedo. ¡Hola, Vicky! ¡Llegamos! Ellos son Ethan y Ángela. ¡Hola! Soy Vicky. Me alegra que hayan venido. A mí también. Pero pasen, por favor, pasen. ¿Te gusta el pastel de carne? Oh, sí. Oye, Cooper. Ethan. ¿Cómo estás? Soy Ed. Gusto en conocerte. Hola. Hola, soy Ángela. Esta es nuestra hija, Alex. Hola, encantada. Hola, soy Cooper. Un gusto. Gusto en conocerte. Oh, claro. Ella es la abuela. Es un placer. Bueno, todo funcionó. ¿Ves cómo una mentira piadosa puede ser buena? Tú eres Ángela. Oh, has sido maravillosa con nuestro Tommy. No sé qué haría sin ti. Bueno, gracias, pero él hizo todo el trabajo difícil. Y tú debes estar muy orgulloso de tu mami. Yo okay, no sé gracias. Cómo alguien decide convertirse en consejera de luto, pero gracias. ¿Consejera de luto? Oh, basta de pena. ¿Pena? Cena. Quise decir buena cena, comamos. Bueno, creo que me confundí con otra persona. Soy la agente de libertad condicional de Tommy. Oh. Bueno, me consultó cuando salió de la cárcel. ¿Tommy estuvo en la cárcel? Locura en el exterior. Gracias otra vez por todo, Tommy. Ha sido muy bueno con nosotros. Otra persona nos hubiera golpeado en la cabeza con una pala. Oh, sí. Está haciendo esa gran cosa por ti. Ahora mismo. No es una buena idea. Estoy cansado. Oye, vuelve a la fila. Vuelve a la fila. Sube las manos, Edgar. Súbelas. Sube esas manos de jazz. Eso es. Dos pasos. Sí, sí, escucha. Lo estás haciendo muy bien, sí. La vuelta, eso es. Oye, vuelve a ponerte de puntas. Me gusta ese paso. Ahí tienes. Oh, sí, el meneo. Oh, sí, eso también me gusta. Eso es. Sí, dale. Eso es, dale. Dale, dale. Like a boomer.